a hablar de un problema que enfrentamos todos los días y es una cosa realmente terrible para nosotros porque es terriblemente complicado. Meteorología, el tiempo. Oscar Montgelán, un amigo mío, nos conocimos en el 87, Oscar, Un poco un antes. poco antes, éramos jóvenes. Sí, lo seguimos siendo. Trabajaba en la Fuerza Aérea. Trabajaba en ese entonces en la Fuerza Aérea. Meteorología. Sí, señor. La pregunta de siempre, ¿desde chico miraste el cielo? Antes que nada, gracias por No. acordarte de este meteorólogo. Vos sabés que sí, yo tuve la suerte de tener mi viejo que le encantaba todo lo que tenía que ver con el anticiparse a las lluvias, a las tormentas. Y ¿Era de campo? sí, se crió en Sí. el campo. Yo también de chico me crié en el campo. Ahora hemos vuelto al campo. O sea que las vueltas de la vida, ¿viste? Parece que siempre nos llevan a los lugares más queridos. Y eso de mirar el cielo siempre, siempre, absolutamente. Fue una constante. O sea, el mirar el cielo y después empezar a interpretar las señales, ¿no? Te metiste en la Fuerza Aérea, hiciste el... Sí, fueron 3 largos años en la Fuerza Aérea La y especialización de meteorología. siempre, justamente, la primera, digamos, parte fue la de observación meteorológica, o sea, el primer título, observador meteorológico, luego auxiliar de pronóstico y luego todos los cursos habido y por haber que te llevan justamente a ser meteorólogo aeronáutico. Yo le debo muchísimo justamente a la Fuerza Aérea porque digamos, de una familia de 9 hermanos, pues yo pude hacer toda una especialización prácticamente sin ningún costo, sin ningún gasto, sí con mucha dedicación de tiempo, ¿no? ¿Y trabajaste en la torre de acá en Rosario? El último destino mío fue el aeropuerto Rosario. Previo a eso, acordate que yo crecí en el 78 y me fui en el 91, o sea, en todos esos años. Bueno, todo lo que pasó yo lo pasé dentro de la Fuerza Aérea. O sea, el conflicto con Chile lo vivimos dentro de la Fuerza Aérea. ¿En qué lugares vos? Estábamos ahí recién ingresados en el servicio meteorológico. O sea, chiquilines de 19 años nos tuvimos que hacer cargo de todo lo que era el servicio meteorológico porque todos los más grandes habían sido llevados al sur por el conflicto este de Chile. Y luego en el 82, el tema de Malvinas, yo estaba en Paraná. O sea, se hace todo el despliegue de la base a Río Los Gallegos, Canberra a están para Canberra. allá. O sea que, digamos, la pasamos. Y después todo lo que tenga que ver con la meteorología aeronáutica, que es muy distinta a la meteorología habitual. O sea, Claro, pueden de navegación. exactamente. Entonces es mucha información de altura, como le decimos nosotros. O sea, toda la información de lo que sucede en la alta atmósfera, que son los que promueven después los cambios en la superficie. Y eso por ahí nos da una ventaja y podemos tener una probabilidad de acierto mayor que el normal o el común de los meteorólogos. Por eso es que seguimos, o sea, desde ya que me gusta, ¿no? Bien, bueno, nosotros en su momento instalamos una base, a ver, yo siempre decía, Fisherton te larga un dato y Rosario en el centro es otro. Entonces, con Oscar habíamos instalado una, cuando estaba Radio 2 acá en el centro, una estación meteorológica. Ahí nos conocimos, ahí vivimos un par de tormentas, pronosticamos un par de cosas, fue lindo. Fue Y después hermoso. te dedicaste a la comunicación de la divulgación meteorológica, Sí, yo creo que ese es como justamente pasión tuya. totalmente. Digamos, yo seguía haciendo muchas actividades en la parte privada, pero siempre lo sigo teniendo, ¿eh? O sea, llevo un cuaderno en el que voy anotando todo fenómeno extraño que voy viendo, lo voy anotando. Y creaste la página Casas Tormentas, Del Sur. que tiene montonazo de seguidores en Facebook, Casas Tormenta del Sur, donde tenés fanáticas, tenés un grupo de fanáticos tuyos, Sí, yo de no todos diría los tanto pueblos de fanático. Rosario, ¿no? De los pueblos que están cerca de Rosario. Y porque esa fue un poco la idea. O sea, cuando yo empecé a ver lo que pasaba fuera del servicio meteorológico, o sea, en realidad me di cuenta de que no hay información meteorológica. Nosotros tenemos una estación oficial, por ejemplo, en Venado Tuerto, casi 200 kilómetros hasta Rosario, la única otra estación. Y la otra que sigue es Santa Fe, o sea, Sauce Viejo.
Entonces, al no haber información meteorológica confiable, es bastante difícil, o sea, hacer un pronóstico meteorológico. Entonces empezamos a hacer un poco de docencia en eso para que se instalaran las estaciones meteorológicas automáticas. Y varios pueblos llegaron a tener estación meteorológica automática. Pero con el paso del tiempo, la falta de presupuesto claro. hizo desastres y creo que de las casi 17 que había cuando arrancamos con el grupo, que estamos hablando en el 2005, hoy si quedan dos, creo que son muchas. Claro, porque es decir, el pronóstico lo armamos entre todos, porque yo veo que en el movimiento de la página, de golpe, por ahí Chavas informa algo, Casilda informa algo, que son, no son estaciones meteorológicas, son gente que dice, acá está lloviendo. Exactamente. Y van pasando la información, y vos vas teniendo la información un poco meteorológica a través de la comunidad civil, ¿no? En tiempo porque absolutamente real. Esa parte, digamos, de esa ida y vuelta que hemos logrado con la gente, a mí me, no sé, te podría decir que me halaga, porque o sea, esa persona está mirando el cielo y está dando un dato concreto, y normalmente lo refrenda el dato con una fotografía. Exacto. O sea, manda un documento. Y eso está buenísimo, o sea, porque no hay forma, digamos, de que haya información falsa. Aparte, si pensamos que este país, en su mayor ganancia, este país vendría a ser el campo, y dentro de lo que sería el campo, la pampa húmeda, que es justamente el sur de Santa Fe, donde la mayor ganancia del país o entrada de dólares está puesta ahí, y no hay un servicio meteorológico que realmente esa gente depende de la meteorología. Sí, exactamente. Y no hay inversión, o sea, tenemos un radar en Pergamino, un radar en Paraná, sí, uno en Córdoba. Y el otro en Córdoba. Y el de Ezeiza no nos agarra. No, no, dejémoslo, los porteños, o sea, lo dejamos allá. El tema es ese, o sea, nosotros lo hemos visto siempre, o sea, y tenemos el dicho, ¿no? O sea, que Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires. Y sigue siendo el gran error del servicio meteorológico nuestro, o sea, no tener servicios meteorológicos provinciales o zonales, por ejemplo. Zonales. Bueno. O sea, desde Buenos Aires arman todo el pronóstico para todo el país y así vemos también cómo van con el pronóstico. Claro, ¿no? Sí. A ver, nosotros nos informamos al instante de un terrible huracán en Arizona. Acá hay un montón de huracanes y no, o tornados. Ahí me gustó más. Sí, huracán, perdón. No soy meteorólogo. Tornados y no nos damos cuenta, porque no hay quien lo registre. Exactamente. Y pero tenemos la misma cantidad. Sí, y tal vez en algunas ocasiones más. El asunto, como bien lo decís, es que al no afectar una zona poblada, no hay registro. Y esa falta de registro es la que ha llevado a la gente a creer de que esta es una zona tranquila, cuando es la segunda zona tornádica en el mundo. O sea, después del famoso callejón de los tornados en Estados Unidos, nosotros acá tenemos el pasillo de los tornados. O sea, conformado por prácticamente toda la franja central de Argentina. Y recordemos San Justo, 10 de enero del 73. El peor tornado fuera de Estados Unidos fue en Argentina. El tornado en todo su... Si usted ve fotos de San Justo, se dará cuenta de que el pueblo es como si le hubieran hecho una avenida en el medio. Una avenida, directamente una franja que no quedó nada. Exactamente, todo destrozado. Ese tornado, o sea, hizo viajar hasta Argentina a Fujita. O sea, quien creó después la, digamos, la escala, ¿no es cierto?, para medir los dos tornados. Y él calculó vientos de más de 500 kilómetros por hora en ese tornado. Realmente, con ese solo antecedente, Santa Fe debería tener otro sistema de información y no depender justamente de la información que da Rosario, el servicio meteorológico. Rosario, nosotros hemos sufrido una pedreada. 2006, que fue antológica, que no nos vamos a olvidar más. No, cada recuerdo hay de esa fecha. Que terrible. No lo predijo nadie. Había una alerta. ¿Había una alerta? Había una alerta, pero ¿qué pasaba? Lo que cuenta la fábula del pastorcito mentiroso. Casi 3 días anteriores habían existido alertas y no pasaba nada. Ese día la alerta estaba emitida y nadie le hizo caso. Porque, precisamente, o sea, eran tales las fallas con los alertas, que siguen existiendo lamentablemente hoy,
que la gente no le prestó atención y nos agarró totalmente desprevenidos. Y la otra es que no había ningún sistema en la región, o sea, que pudiera anticiparle a la gente que realmente lo que se venía era algo espantoso, ¿no? Casi cayó la torre de Canal 3, de Canal 5 y de Canal 7. Sí. Hubo... Año 2006. ¿Eh? 2006 fue la primera. 2006. Tampoco, no hubo alerta para nada. Esa parte que de los vientos fuertes fue al año siguiente. Y nosotros arrancamos con el GoPro en el 2005. O sea, yo empecé a dar cursos justamente de formación para empezar a tener gente capacitada en seguir la información de satélite y en ese momento del radar de Pergamino, uh-huh, en la localidad de Chavás. O sea, Chavás fue la primera localidad que se, digamos, interesó para tener una información meteorológica certera. Fue la primera localidad en todo el interior del país que tuvo un sistema de alerta meteorológica temprana. Estamos hablando en el 2005. Al 2006, Chavás ya había instalado su estación meteorológica automática y teníamos capacitados a todos los bomberos, a los agentes de la Guardia Urbana de Chavás, todo, justamente para interpretar esa información. Y hasta el día de hoy la siguen utilizando. El servicio meteorológico hace muy poquito que arrancó con los sistemas de alerta en colores. Nosotros lo hicimos en el 2005. Y Chavás fue la primera localidad, fue una localidad santafesina, y ese tipo así de información no se conoce. Bueno, sigan Casa Tormentas del Sur en Facebook. Ya le dije a Oscar, tiene que tener Instagram. Pero bueno, hay un esfuerzo, todo se hace con esfuerzo, todo se hace por voluntad, por ganas, ¿no? Exactamente. Te invito de acá a fin de año, volvé de nuevo para ver cómo viene el verano. Estamos en una situación neutra, me dijiste. Totalmente. Las lluvias van a ser para nosotros más que normales. Y ¿igual en esta que el año época, pasado o un no, poquito no, menos? No, más. ¿Más el año pasado sí estábamos totalmente metidos en niña. Ahora el panorama es para que seamos estadio neutral, uh-huh, pero con algunos recursos que ya están llegando a nuestra región, nosotros vamos a tener lluvias casi normales o tal vez por encima de la normal en la región del litoral. Y entonces eso quiere decir la temperatura un poquitito más baja en verano. Por nubosidad. No vamos a tener días tan pesados, aunque alguna olita de calor seguramente la vamos a tener. Bueno, pero vamos a poder tomar sol, sí. Sí, totalmente. Bueno, eso sí. La meteorología sirve para tanto, para el campo fundamentalmente, pero también sirve para el turista, para el tipo que quiere ir a la terraza, que quiere ir a la Florida. Y el que quiere hacer un cumpleaños. Porque muchas veces surge esa pregunta. O sea, ¿qué va a pasar tal día que tengo el cumpleaños al aire libre? Bueno, Colme y Montgeral lo encuentran en Casa Tormenta del Sur. Gracias, Oscar, por haber venido. Gracias a vos. Y gracias por seguir compartiendo la vida. Muchas gracias. Bueno, nos vamos y seguimos con el tiempo.